De chiquitita, porque bueno, mis padres se conocieron acá en Puente Alto, formaron su familia y yo te puedo decir bien sinceramente que son tantos los años que no me acuerdo, pero sí, mi infancia ha sido en Puente Alto. Muy poco tiempo viví en Santiago cuando estudiaba y trabajaba. Y de ahí me formé una profesional como profesora básica y tuve 6 años fuera y después volví a mi Puente Alto. Y recuerdo, mi padre trabajaba ahí con una máquina de esas antiguas que metían la mano y sacaban la foto adentro. Entonces yo lo iba a ver a la plaza y me gustaba ver lo que él hacía, le sacaba fotos a la gente ahí, y todo eso son unos recuerdos muy hermosos que tengo yo de él y de esta plaza, que es la plaza antigua, muy bonita. El hecho de que yo sea descendiente de árabe, tú sabes que la música árabe, el flamenco, yo lo he leído, va ligado. Andalucía. Claro, la India también está ligado al flamenco. Entonces, siempre me atrajo, siempre. Cuando empecé a bailar me atrajo porque es una forma de expresión, que uno se expresa los sentimientos, lo que uno siente, lo que uno es como persona. Entonces, eso me atrajo, el flamenco. Mira, para mí fue muy importante porque yo tuve muchas alumnas que aún ahora tengo, tú sabes que fácilmente se puede tener contacto por el internet. Entonces, o ellas me han venido a ver, que están todas bien, y para mí el enseñarles a ella fue como el hecho de que yo haya estudiado para profesora, porque después que yo dejé mi carrera de profesora, ahí puse la academia y empecé a tener alumnas. Entonces empecé a entregarle muchos valores a las niñas, muchos valores. Ellas mismas reconocen, siempre que me vienen a ver, me dicen: tía, nunca la vamos a olvidar. Yo tampoco las olvido a ellas, porque les conversaba, habían niñas que también tenían problemas, como en el colegio, y yo trataba de solucionárselo, y ellas con el baile, ellas cambiaban, eran otras personas. Le servía a ella el baile y trataban de imitarme a como yo bailaba. Yo lo encuentro maravilloso. Yo he visto varios grupos y hay profesores que conozco y lo encuentro maravilloso, muy bonito. Los chiquillos necesitan estas cosas así, estos centros culturales, se necesitan.